Se puede decir claramente, es candidata a diputada nacional. Ya no es más precandidata, es candidata a diputada nacional por una Santa Fe renovada, Amalia Granata. Hola Amalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Cuánto fue el porcentaje final? ¿3%? ¿Cuánto alcanzaste? Contame. Sí, mira, las internas, porque las PASO son más que nada para ver quién gana las internas. En las internas, a la interna que fui yo, gané con el 70%. Sí. De más o menos de 67.000 aproximadamente, porque todavía faltan mesas. Ajá. Yo saqué 45.000 aproximadamente. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, y candidata a diputada nacional, ¿no? Así es, pasamos a octubre. Bueno, qué bueno, ¿no? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo viviste ese momento? Y la verdad para mí fue el resultado de un gran trabajo, porque yo hice la campaña con nada, sin un peso. Yo claro. Hice la campaña caminando, recorriendo, lo único, el gasto que tuvimos fue la nafta, porque después no, vos podés ver en Santa Fe o en Rosario, quizás las ciudades más grandes, que no hay ni afiches míos, ni publicidad por todos lados, a comparación obviamente a otros espacios como Cambiemos, el Socialismo o el PJ, que está la ciudad empapelada con ellos. Claro. La verdad que yo hice una campaña con cero peso, caminando, encontrándome con la gente, que ellos me conozcan, que me escuchen y bueno, para mí la verdad que estoy feliz de este resultado. Claro. ¿Vos, en caso de ingresar al Parlamento, estarías dentro de qué bloque político? Del masismo. O sea, de un país sería, ¿no? No, un país es el frente al que se hizo a nivel provincia de Buenos Aires. Claro, es un país es Margarita Sergio, sí. Y yo estoy por una, que es Sergio de la Sosa. Ah, una, ahí está, por una, por una. Sí. Bien, perfecto. Entonces vos estarías dentro del bloque del masismo. Bueno, es. Y ya se han contactado contigo, ya han hablado, ha hablado Massa con vos. Contame un poco cómo se vive. ¿Vos también. ¿Vos decís después de las elecciones? Claro, después de lo que fue el recuento, ¿no? No, mira, yo me vine volando, me agarré el auto hoy a la mañana, me vine urgente para Buenos Aires porque trabajo y tenía programa, así que trabajé. Uh-huh. Y la verdad es que no he recibido llamados de colegas, de amigos, de... Uh-huh. De, bueno, medios como ustedes, pero no, todavía de la política nada. ¿Lo llevaste a Roque también? Roque, no, Roque se quedó, porque yo agarré el auto ayer al mediodía, me fui, voté, me quedé. ¿Con el padre se quedó? Roque se quedó con el papá y Uma con su papá. Ah, mira qué bien. Con los padres. Claro. Bueno. Quien te está hablando es Luis Pedro Toni. Sí, le conozco la voz. Que está acá. Sí. Bueno. El otro día tuve un programa con Roque de televisión, sí. Y como yo discutía fuerte, Roque se quedó y resulté la atracción del pibe. Yo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya tenés quien te cuide el nene. Sí, ya tengo varios. Ahí está. Así que... Bien, bueno, Amalia, contanos un poquito, por ejemplo, con qué has conquistado a ese público que de alguna forma te ha depositado su confianza, ¿no? Mira, con la simpleza, yo soy esto, me presentaba, iba a los barrios, les contaba nuestras propuestas, más que nada los escuchaba, compartía con ellos su realidad en una tarde, en momentos, me llevan a recorrer... los barrios, también estuve en muchas instituciones, reuniéndome con intendentes, con concejales, que me intercambiamos puntos de vista, no siempre son del mismo espacio, generalmente son de diferentes espacios, igual me recibieron, hablamos mucho de los problemas de Santa Fe en general y de cada localidad a la cual había visitado, y así, con simpleza, la gente... También, viste, yo lo que digo en esta nueva era, porque trabajo en tele y quizás a vos también en la radio te ha pasado, que cae un político y te viene con un fotógrafo, con una secretaria, con claro. Uno que le maneja Twitter, con uno que le maneja Facebook, sí, claro. Con uno que le abre la puerta y con un chofer, claro. Con 7, 8 personas. Y vos decís, pero querido, ¿sos, querés ser político o Brad Pitt? Ponete de acuerdo. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con la función de uno. Entonces, salir a la calle, caminar, que la gente te vea, te pueda contar sus cosas, me parece que es lo que deberían hacer muchos que están en un lugar que no les corresponde. No, seguro. Teniendo en cuenta el esfuerzo que también te en algún momento en tu vida te supuso la capacitación para trabajar en medios, porque de sí. Hecho vos habías cursado estudios para estar en medios, cosa que no sé si todo el mundo lo sabe, pero bueno, el hecho es que vos los hiciste.
Y ahora esta incursión en la política. Si la política finalmente te recibe, como el camino se está abriendo, ¿no? ¿Qué harías con esa carrera que habías de alguna manera iniciado y también abierto y que te estás viviendo de eso, ¿no? Sí, yo creo que va a quedar como parte del pasado. O sea, estoy muy involucrada en esto. Realmente me gusta. Siento que puedo hacer muchas cosas buenas desde este lugar que es que es metida dentro de la política. Así que creo que va a quedar ahí un poco relegado. O sea, más allá de que me formé, tuve la oportunidad, pude de grande, aunque sea de grande, estudiar, recibirme y me encanta mi trabajo. Bien, y así a modo de síntesis, si nos podés contar qué encontraste en esas recorridas que contaste y Uf. que intercambiabas diálogos con la gente. ¿Hay una realidad que uno tal vez no la palpe estando en la distancia de Rosario, de la provincia de Santa Fe toda, que es ese vínculo que hay tan estrecho y que es muy difícil de desentrañar con el narcotráfico, ¿no? Pero contame un poco qué otras cosas más has visto. Sí, bueno, me ha pasado de ir a barrios, sobre todo en Rosario, donde la gente misma te muestra que hay un búnker, acá pasa esto, acá pasa lo otro, y obviamente, pero cuando uno pregunta, ¿denunciás? Está claro que no, porque los vecinos tienen más miedo a la policía que está en convivencia con los búnkers que a otra cosa. Pero el tema del narcotráfico es un tema profundo y que si no se ponen los gobernadores, los intendentes de la provincia, como yo digo, los pantalones, y deciden que eso se acabe, ellos van a seguir gobernando porque es para ellos tierra de nadie, hacen lo que quieren. Claro. Están, de hecho, la gendarmería, a ver, esto es algo no, en off, pero la gendarmería hay lugares que tiene prohibido ir por órdenes de arriba, a lugares donde no saben que están y no los tocan. Esto es lamentable, pero es la realidad, es Vos estás un diciendo tema que la brutal. gendarmería está dejando zonas liberadas para el narcotráfico. Sí, claro, porque tienen órdenes de arriba. A ver, yo no te puedo decir, me lo dijo tal gendarme con nombre porque no lo voy a hacer, pero lo sé, lo saben los que están ahí, se sabe en el ambiente, pero es así, ¿Y no por qué sé. no decirlo? Teniendo en cuenta que vos vas a integrar un bloque que ha prácticamente hecho de su lucha contra la delincuencia un culto, como es el bloque del masismo, siempre ha dicho que ellos iban prácticamente por la tolerancia cero en la delincuencia. Sí, ¿Por qué no revelar no, eso? sí, no, bueno, te lo estoy contando, pero yo tendría que, a ver, son comentarios de los, como te decía, pero sería como, no puedo ser específica Y en bueno, pero cómo expresarlo. en este paso que estás haciendo del periodismo a la política vas a tener que dejar de lado el off, Amalia. Sí, ya El lo sé. periodista puede conservar el off, el político no debe conservarlo, el político tiene que denunciarlo. Ese es el Sí. paso. Sí, lo sé. Pero son comentarios del atrás, a eso voy, no en el off. ¿Entendés? Como si fuesen chismes. Quizás hasta no es conveniente que yo te cuente esto, pero es los chismes que se manejan en el detrás. Y uno no Claro. puede ir a denunciar por un chisme. Y no. ¿Entendés? Bien, Amalia, te agradezco muchísimo, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, Te te mando mando un un beso. saludo. Hasta luego. Gracias. Amalia Granata, candidata a diputada nacional por una Santa Fe renovada. Tenemos que hacer una pausa. Los teléfonos, Maguita.